se llamó Roja Pinilla, ya. Y entonces un señor, no sé si viene al caso mencionarlo, ¿sí? Carlos Pretel aprovechó el momento político que Pastrana se robó las elecciones a Roja Pinilla y le cambió el nombre al barrio y le puso La Esmeralda. 2 kilómetros era lo que tenía, porque yo ayudé al que hizo el mapa, al cartógrafo, a medir, ¿sí? Y toda esa vaina, eran 2 kilómetros hasta La Machaca. Pero resulta que ya La Esmeralda colinda con Ciudad Modesto, con La Manga, Nueva Colombia, Bajo San Felipe, con el barrio del Valle, con Cuchilla de Villate, con Lipaya, con Surdí. Bueno, eso es uno de los barrios más grandes de Barranquilla. Aquí hay un sector, o sea, esta calle que viene aquí, sí, para arriba, que ya podemos decir que, pongamos, a una cuadra, eso ya es como quien dice parte del cartucho que llaman. Sí. El cartucho queda a 2 cuadras, pero ya eso de ahí, lo que usted llega ahí, ya encuentra una venta de vicio aquí, otra venta de vicio acá. En el colegio venden vicio, es un, mejor dicho, un desastre. Bueno, el barrio, como todos los barrios del suroccidente, tiene muchas problemáticas todavía por resolver. Una de las principales es el problema de la luz, que este barrio todavía está sin normalizar eléctricamente. Tienen muchas deficiencias en ese aspecto porque los transformadores que existen no dan abasto para la magnitud de la población que tiene el barrio. Esa es la mayor problemática que puede tener el barrio. Además, hay otros problemas como son la canalización de los arroyos, que muy a pesar de que se canalizó el arroyo principal, existen unos arroyos secundarios o afluentes que son inmensos, que tienen una gran magnitud, que parecen como si fuese principal. Uno que viene de allá de Nueva Colombia, que atraviesa toda la ladera occidental, hasta llegar aquí al barrio La Esmeralda, que conecta con la canalización principal, que va a tener allá al pueblito.